La Navidad está muy cerca y por ello he decidido traerles un top navideño. Así es, en este tipo de industria se celebra cualquier fecha del año y la Navidad no es una excepción. Verás a continuación algunas de las mejores escenas navideñas de la industria y sin duda la gran mayoría de ellas son de las mejores productoras de la industria, en particular donde trabaja Jordi el Niño Pollo. Y sin más tiempo que perder, estas son las 5 mejores escenas navideñas. ¡Qué buen servicio! Número 5. ¿Cómo el Grinch arruinó la Navidad? Estamos ante una película que ya tiene sus añitos, pero eso no deja que sea igual de fascinante, porque está protagonizada por las legendarias Shayla Stiles y Carmela Bean. No voy a dar tantos detalles sobre la trama de esta película, porque básicamente todas van por el mismo camino, si sabes a lo que me refiero. Pero es simplemente que tratan de hacer una parodia, entre comillas y muy entre comillas, de El Grinch. Y no hay mucho más que decir de esta. Es una muy buena película navideña protagonizada por estas legendarias actrices. Número 4. La ayuda de Santa. En esta ocasión estamos ante una escena corta pero efectiva, protagonizada por la actriz Phoenix Marie, donde veremos que Santa ha estado teniendo problemas para encontrar un ayudante para trabajar, pero por obras del Espíritu Santo llega la diosa Phoenix Marie, y la cual lo ayudó en todo lo que te imaginas, güey. Y como en el puesto anterior, no hay mucho que decir de esta gran película navideña. Y si eres fan de esta actriz, seguramente te la vas a pasar genial. Número 3. Nuestras vacaciones de 3 vías. Estamos ante una gran película navideña, o nunca mejor dicho, el milagro navideño, pues la trama es la siguiente. El pobre y solitario Levi, todo lo que quiere para Navidad es compañía para no pasarla solo. Pero cuando el joven demasiado ansioso pide dos deseos desesperados, se despierta y descubre que Santa no le ha enviado una, sino dos nuevas compañías. Y estas chicas no son comunes y corrientes, porque son nada más y nada menos que Peta Jensen y Nicole Aniston, el bendito milagro de Navidad. Y sinceramente no hay nada más que pueda agregar, sino tienen que verla por ustedes mismos. Número 2. Relleno navideño. Yo creo que este puesto no necesita presentación, sabiendo que Ava Adams es la protagonista de esta película navideña. Y la trama de esta película navideña nos cuenta que Ava Adams es una mamá apilada con una tradición navideña muy especial. Cada año su hija trae a su casa un nuevo novio para conocer a sus padres. Pero este año será diferente, porque Ava Adams tiene otras suculentas intenciones. Ya sabrán a lo que me estoy refiriendo. Si eres fan de esta actriz, porque la veremos con un traje navideño muy especial. Y no hay mucho más que decir, hermanos. Excelente película navideña protagonizada por esta gran actriz. Número 1. Bonos de Navidad. Estamos quizás ante una de las mejores películas navideñas filmadas, puesto que no solo sale una o dos actrices, salen cuatro: Monique Alexander, Nicoleta Shea, Romy Rain y por último Ava Adams. Y la trama de esta película es bastante sencilla y es la siguiente. Regresa esa época mágica del año nuevamente. Fiestas navideñas, travesuras en la oficina y recibir un gran bono de Navidad. Al menos debería hacerlo. Pero después de la desordenada fiesta navideña del año pasado, Lee tiene otras intenciones. Este año está reteniendo las bonificaciones de Navidad hasta después de la fiesta. De esa manera, es seguro que todos se comportarán de la mejor manera. Y afortunadamente para él, todas sus amigotas tienen una opinión diferente sobre cuál es exactamente su mejor comportamiento. Y antes de que él se dé cuenta, él se estará divirtiendo con cuatro hermosas chicas. En resumen, les va a dar duro contra el muro a las cuatro. Y no hay mucho más que decir. Cuatro grandes actrices de la industria, donde las veremos disfrutando de la Navidad de manera muy especial. ¡Qué buen servicio! Hermanos, antes de terminar el video, quiero desearles una gran y suculenta Navidad, que espero de corazón que se la pasen muy bien con todos sus seres queridos. Y antes de irme, quiero decirles que ya somos más de 10 miembros, una total locura, lo cual estoy muy agradecido con ustedes. Y por esa razón, a partir de este momento, todos los miembros podrán disfrutar de estos videos sin algún tipo de censura,
claro, sin traspasar los límites de YouTube y entre muchas cosas más que estaré preparando para ustedes. Si todavía no eres miembro, solo debes picarle al botón de unirte y podrás hacerlo por 20 pesitos al mes. En verdad, créame que lo agradezco muchísimo, porque este tipo de videos los hago por amor al arte, ya que es muy complicado tratar de monetizarlos, ¿verdad, YouTube? Sin más que decirles, muchas gracias, cuídense mucho y que tengan una feliz y suculenta Navidad.